Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. Cálculos, proyecciones, estadísticas. Con estas herramientas matemáticas empezó a delinearse gran parte del país que hoy conocemos. Las ciencias exactas hicieron su aporte al desarrollo de un Estado moderno. ¿Cómo eran esos tiempos históricos? En 1820, en el mundo, se expandía la revolución industrial. Llegaba desde Gran Bretaña, Europa, y un joven Estados Unidos que comenzaba a influir en Centroamérica. La necesidad de las metrópolis de obtener materias primas y nuevos mercados condicionó las relaciones políticas con las naciones hispanoamericanas, donde se desataron disputas por el poder que duraron décadas. En 1829, Juan Manuel de Rosas asumió la gobernación de Buenos Aires. Eran tiempos de guerras internas y también externas. Gran Bretaña y Francia intentaron penetrar los ríos interiores, lo que fue rechazado por la armada rosista y los criollos. Las potencias establecieron entonces un bloqueo económico que produjo fuertes restricciones presupuestarias. En ese contexto, la educación universitaria no fue una prioridad. En 1838, Rosas redujo el presupuesto de la UBA, eliminó los sueldos de maestros y profesores e implementó un registro público de suscriptores, que eran personas de altos recursos que donaban dinero para la educación. La universidad pudo continuar funcionando con ese aporte, que se sumó al pago de los alumnos y a la disposición de profesores a dar clases sin percibir remuneración. Todo esto afectó la calidad educativa. Lo que sucede en las universidades, los modos de funcionamiento, los saberes que se estudian, tienen mucha relación con la vida social y política del momento. Hoy tal vez nos cueste imaginar que después de la independencia pasarían décadas hasta que fuéramos un país.
y pasarían muchas más todavía, hasta que lográramos tener un sistema universitario nacional. El gobierno de Rosas no logró consolidar la organización del país. En 1851, Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, formó el Ejército Grande y, con la ayuda del Brasil, Buenos Aires y algunos sectores del interior, derrotó definitivamente a Rosas en la Batalla de Caseros. Al año siguiente, Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de Estado que generó una profunda división. El Estado de Buenos Aires, por un lado, y las demás provincias, por otro, nucleadas en la Confederación con capital en Paraná. El rol de la universidad como formadora de las élites se acentuó a partir de 1852, cuando el país empezó a conformarse como un Estado nacional. En la UBA nombraron rector a Francisco Pico, el primero en ocupar ese puesto sin ser sacerdote. La universidad empezaba a despegarse del control de la iglesia. En 1861, Bartolomé Mitre derrotó a Urquiza en la Batalla de Pavón y puso al país bajo la tutela porteña. Los gobiernos de Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, concretaron la derrota de las oposiciones del interior y la organización institucional del país. Bajo la presidencia de Sarmiento, la ciencia tuvo un gran impulso. Con la influencia de las ideas positivistas, se incorporaron profesores extranjeros especializados en ciencias naturales y exactas. A la Universidad de Córdoba llegó un núcleo de científicos alemanes para trabajar en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en la Academia de Ciencias Exactas. En ese tiempo se crearon la Sociedad Científica Argentina, la Academia Nacional de Ciencias, surgida en base a la Academia de Ciencias Exactas de Córdoba, y las Facultades de Ciencias Físico-Naturales y de Matemáticas de la UBA, que luego se nuclearían en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los cambios a la UBA llegaron en 1861, el mismo año del triunfo de Mitre en la Batalla de Pavón. El rector, Juan María Gutiérrez, dictó un reglamento por el cual la institución sería gobernada por un consejo de catedráticos presidido por el rector. En 1872, Gutiérrez comenzó a elaborar un proyecto de ley universitaria que establecía la libertad de enseñanza y un régimen económico-administrativo autárquico que dependía solamente del poder legislativo. Un grupo de trabajo formado por Gutiérrez, José Manuel Estrada, Pedro Goyena y José María Moreno elaboró las bases del decreto del Poder Ejecutivo de 1874, por el que la Universidad de Buenos Aires fue definitivamente organizada con el perfil que mantiene actualmente: una federación de facultades gobernadas por un consejo superior. En 1880 llegó al poder el general Julio Argentino Roca, quien consolidó un modelo económico agroexportador, político conservador, y estructuró al país como un Estado moderno. En la llamada Campaña del Desierto, Roca expandió y delimitó lo que son hoy las fronteras de Argentina. Durante su mandato se incrementaron las inversiones inglesas en bancos, frigoríficos y ferrocarriles, y creció la deuda externa. Las dos universidades existentes, que eran la de Córdoba y Buenos Aires, pasaron a depender del gobierno nacional, porque las provincias no habían podido mantenerlas. Su carácter era profesionalista y los títulos habilitantes eran otorgados por el Estado. En ese contexto, Nicolás Avellaneda, rector de la Universidad de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley que se sancionaría en 1885. ¿En qué consistía la llamada Ley Avellaneda? Thank you.
En realidad, en 1885 y durante el gobierno de Roca, lo que se quería y sobre todo se pretendía era fortalecer el papel del Estado-Nación. Y para esa época el Estado-Nación tenía una misión fundamental, que era convertirse en Estado docente. Y desde ese punto de vista, tanto a Roca como a sus ministros, les interesaba que las universidades estuvieran al servicio de una construcción educativa y pedagógica. Y para eso, el tema de la autonomía era un tema relativo. Relativo en el sentido en que era una autonomía que generaba dependencia del Estado, y esta es una noción bastante interesante para el problema de la autonomía hoy en el presente. Autonomía para la ley Avellaneda significaba que el Estado estuviera regulando, mirando, velando por el destino de esas dos universidades, en principio la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, pero a su vez respetando la libertad académica de las facultades. En esos cuatro artículos de la ley Avellaneda lo que se proponía era, sobre todo, que el Estado estuviera resguardando, desde el punto de vista de un socio fundador, la libertad de las facultades para poder elegir sus planes de estudios, para elegir sus profesores, y de la terna de los profesores de las facultades, de los consejos directivos, luego el Estado intervenía y convalidaba o elegía a un profesor. Tenía capacidad el Estado de vetar los estatutos. Y lo más interesante desde ese punto de vista histórico es que la universidad era, por definición, una federación de facultades. Al ser una federación de facultades, la lógica fundamentalmente académica, administrativa, estaba depositada en las facultades. Y la universidad en sí tenía casi un poder simbólico, como el estilo de las monarquías parlamentarias, en las que el rey podía de algún modo opinar, pero finalmente las decisiones legales las tenía el parlamento. Ese espíritu que le otorgaba un poder tan fuerte a las facultades no se terminó de entender en relación al presente. Ahora, el sistema de las ternas, previos concursos, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Genera un debate entre Avellaneda, que era senador, y el ministro de Educación. Porque en realidad Avellaneda no quería el sistema de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, tomara uno de la terna, sino entendía de que debía ser designado directamente por la unidad académica. Así es. ¿Cuál es tu mirada en este sentido? ¿Era como que el Estado no le podía dar tanta autonomía como para designar finalmente al docente de cátedra? Sí, en realidad esta tensión entre lo que yo llamo autonomía relativa es una tensión constitutiva del problema universitario. En toda tensión aparecen siempre estos puntos de conflicto. ¿Hasta qué punto esa libertad es sojuzgada porque el Estado elige un miembro de la terna? ¿Y hasta qué punto en realidad el Estado tiene derecho a elegir porque es el que está velando por el bienestar académico del futuro, del pueblo? Del pueblo en el sentido de lo que Roca y los liberales de la década del 80 querían, que era justamente hacer llegar las luces, hacer llegar en parte, desde un punto de vista conservador, pero también ilustrado, la posibilidad de que la universidad ayude al Estado a construir un progreso, un bienestar, por vía de la formación de las profesiones, y los profesionales iban a ser los naturales funcionarios de ese Estado. La ley establece, podríamos decirlo así, una autonomía ciertamente limitada. Hay una asamblea universitaria compuesta por los integrantes de lo que en la ley se llama las facultades, pero que son los miembros de los consejos académicos o academias. Todavía no se utiliza el término consejo, no se va a utilizar el término consejo directivo, que es un poco posterior.
los miembros de las facultades, entonces reunidos, eligen a un rector. Tiene ciertas atribuciones la ley, le da a la universidad para poder armar limitadas, para poder armar sus planes de estudio, establecer los derechos arancelarios, porque en aquella época se paga, digamos, se paga un arancel para poder asistir a la universidad. Pero, digamos, de todas maneras, yo creo que... Y regula también el tema de los concursos. Claro, bueno, ahí me parece que hay un tema que es fundamental, a eso quería ir. Quizás hay dos cuestiones que me parece que sería importante atender cuando uno analiza la ley. Primero, hay un elemento que constriñe, limita claramente la autonomía universitaria, que es el método de designación de los profesores, ¿no? Avellaneda era partidario de los concursos, ¿no? Digamos, pero no fue ese el sistema que primó finalmente en la ley. La ley establece la presentación de ternas por parte, primero en realidad de los consejos académicos, de las academias, y después del Consejo Superior, que debe elevar una terna al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene la potestad de elegir a los profesores titulares. Recordemos que es, esa iniciativa es del ministro de Educación. Claro, exactamente, exactamente. Que se impone sobre, sobre el senador Avellaneda. Claro, claro, claro. Efectivamente, hay unos testimonios fantásticos de Julio Argentina Roca en el que él plantea que lo que forma parte de esa autonomía es dejar a las universidades el espacio de libertad para las dimensiones científicas y académicas. Yo creo que este tema, Juan Carlos, es un tema fundamental para entender la particularidad del sistema educativo argentino respecto del mundo en el que estamos insertos. Porque en, tanto en Estados Unidos o en Europa el poder del Estado controlador finalmente tomó las riendas. Y en Estados Unidos las corporaciones son las que tomaban las definiciones respecto de esos títulos que habilitaban para el ejercicio de la profesión. Entonces Roca, en una parte de uno de sus testimonios, claramente dice, bueno, con respecto a las profesiones, derecho y medicina, nosotros podemos generar, podemos intervenir, podemos pedir que haya una cierta regulación en torno a los números a los que ingresan y hasta podemos opinar respecto de los planes. Donde no podemos opinar y no podemos intervenir es en lo que él llama el progreso, la cultura y la ciencia. Y esas dimensiones se las vamos a dejar en manos de las facultades. Uno se podría preguntar qué funciones cumplen las universidades en ese periodo en la Argentina. Y yo diría, podría suponer, bueno, investigan, hacen investigación científica. Yo diría, poco y nada, digamos. No, sí. Esa no es la función de la universidad. Enseñan, sí, obviamente, digo, es una función central, obviamente, de una institución universitaria, pero tienen otra que es central, que es la habilitación, ¿no? Es decir, las universidades otorgan títulos que habilitan a un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. Como iba a decir un estudioso de la situación universitaria de aquella época, Ernesto Quesada, son las instituciones que en nombre del Estado certifican la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal, ¿no? Rescatado de la reforma napoleónica del sistema universitario francés. Exactamente. En definitiva. Exactamente. O sea, mientras en la colonia brevábamos del sistema colonial español, a partir de la independencia, y particularmente en el sistema universitario, adoptamos el modelo francés. Claro. No el modelo sajón. No. Obviamente, digamos, porque nosotros podemos encontrar otros modelos en el mundo que separan las dos cuestiones. Para nosotros es algo natural que estén unidas, ¿no? Es decir, porque vivimos en un sistema donde estas cuestiones, en verdad, donde la universidad cumple esa función, la vemos ya como algo natural. Cuando uno examina un poco y lo compara con otros sistemas, a veces la universidad, en algunos, se ocupan de la cuestión fundamentalmente académica y hay otras oficinas del Estado que se ocupan específicamente de la habilitación profesional. Acá no, acá es la universidad la que centralmente, digamos, cumple esa función de otorgar el título que habilita para el ejercicio de una profesión. En 1886, las universidades seguían siendo elitistas. Sobre una población de 4 millones en el país, en Córdoba solo asistían a clases 173 estudiantes y en Buenos Aires 602. Menos del 0,2 por mil
de habitantes. Pero esta realidad pronto sería puesta en cuestión. A partir de la crisis de 1890, surgieron oposiciones al régimen. La Unión Cívica Radical luchaba contra la corrupción y reclamaba que hubiera un sistema electoral, mientras que los gremios socialistas y anarquistas peleaban por los derechos de los obreros. Las revoluciones radicales de 1893 y 1905 y el creciente descontento social plasmado en huelgas llevarían a un sector de la clase dominante a impulsar una reforma electoral. En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña sancionó la ley que estableció el voto masculino, secreto y obligatorio. Por primera vez, todos los hombres tendrían el derecho y la obligación de elegir a sus representantes. Al mismo tiempo, el Estado Nacional impulsó la creación de instituciones científicas en áreas productivas y de defensa, ligadas a las tecnologías que demandaban las actividades económicas. Se dio así una expansión del sistema universitario. En 1889 se creó la Universidad de Santa Fe. En el diseño original se preveían tres facultades: Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Físico-Matemáticas y Teología, aunque solo logró hacerse funcionar a la de Derecho. En 1912 se fundó la Universidad de Tucumán, que comenzó a dictar cursos en 1914 y estaba orientada al desarrollo de los ingenios azucareros. La Universidad de La Plata, que había sido creada en 1905, tuvo un proyecto orientado específicamente a la investigación científica. El ámbito universitario empezó a demandar cambios en el modo de enseñar, que en un momento estaba dirigido principalmente a la formación de profesionales. Por eso se introdujeron prácticas pedagógicas relacionadas con la investigación científica, como el curso monográfico y el seminario. En 1897 se había creado en la ciudad de La Plata una universidad provincial conducida por Dardo Rocha. Sobre la base de esa universidad y el museo de la ciudad, Joaquín B. González concibió la Universidad Nacional de La Plata. Propuso la creación de un colegio nacional dependiente de la universidad e ideó actividades de extensión para difundir los conocimientos que se generaban. La universidad no se regía por la ley Avellaneda, sino por una ley convenio que permitió la nacionalización de sus institutos provinciales. También garantizaba a los profesores un lugar central en el gobierno y en la administración de la Casa de Estudios. La Plata se transformó en una típica ciudad universitaria con una comunidad académica mucho menos tradicionalista y conservadora que la de Buenos Aires y Córdoba. ¿Cómo era su universidad? El proyecto de González es esencialmente modernizador de ese sistema universitario. ¿Por qué? Porque él va a poner énfasis en dos dimensiones. La primera, la investigación científica. Intentar crear unidades académicas que impulsen la investigación científica en Argentina. Y por otro lado, la segunda gran dimensión de este proyecto de universidad que tiene González es vincular esa nueva universidad que se crearía en La Plata con el sistema productivo agropecuario bonaerense.
Es así que se impulsa la creación en torno a las instituciones previas que yo comenté, es decir, el Observatorio Astronómico. Se impulsa allí el estudio de las ciencias astronómicas, se impulsa en el Museo de Ciencias Naturales el estudio de las ciencias naturales y otro conjunto de disciplinas, y la formación de nuestros primeros biólogos, botánicos, zoólogos, la formación de físicos. Se va a crear un instituto de física en La Plata hacia 1909, que es muy importante porque además se contrata a especialistas alemanes, es decir, físicos alemanes van a llegar a La Plata para desarrollar este instituto, esta institución. Por ejemplo, Emil Bosse, que lo va a encabezar inicialmente. Y uno lo ve claramente este perfil de vinculación con el sistema económico productivo bonaerense, con la incorporación de una facultad de agronomía y veterinaria. Los médicos veterinarios y los ingenieros agrónomos van a ser piezas claves para la gestión, por un lado, del sistema productivo, es decir, vinculándose a empresas agropecuarias, a la sociedad rural, al Ministerio de Agricultura, es decir, desde el punto de vista del Estado. Y fundamentalmente se va a impulsar que en ese espacio, en ese ámbito científico, que es la Facultad de Agronomía y Veterinaria, se impuso la investigación en relación a las enfermedades que afectaban los vegetales de producción, es decir, las plantas de producción y los ganados, como puede ser el ganado vacuno, esencial en ese momento para el desarrollo de la economía pampeana y de interés para los sectores corporativos como era la sociedad rural argentina. Cuando uno mira en perspectiva, es decir, los resultados en el desenvolvimiento científico académico, ve que hay claroscuros. ¿En qué sentido lo digo? En que va a haber una importante matrícula, el estudiantado busca, por ejemplo, otra vez la Facultad de Ciencias Jurídicas para cursar Derecho, para recibirse de abogados. Va a tener peso también, por ejemplo, la carrera de farmacia inicialmente. Y son menos buscadas las carreras que tienen que ver con las ciencias físicas, las ciencias naturales, la astronomía. Es decir, la formación de peritos agrícolas ganaderos fue baja a lo largo de todo este periodo. Lo que muestra es que el proyecto de González, de una universidad esencialmente que colocaba su énfasis en lo científico, en la investigación experimental y en lo productivo, mostraba distancia con el modelo original planteado. Es como decir, a diferencia de las dos universidades preexistentes, Córdoba y la UBA, que tienen un perfil profesionalista, el modelo de Joaquín González y La Plata era un modelo más humboldtiano de investigación y vinculado a la producción, más parecida a lo que serían las universidades estadounidenses del interior de los Estados Unidos. Es decir, llamémosle un modelo alemán y americano. Sin embargo, como escribió Tedesco y Osla, lo que predominó en la época y que sigue marcando el ADN de nuestra historia universitaria es la formación para la movilidad social o la formación del ciudadano y no tanto la universidad para el desarrollo económico. Exactamente, sí. Es decir, González tenía en mente las universidades también claramente del mundo anglosajón, ¿no? Norteamericanas. Lo que sucede es que, como vos decís, Juan Carlos, es la educación superior es vista como una plataforma de promoción social, ¿no? Y hay un nuevo actor allí, que es estos sectores medios que han surgido de la nueva Argentina, ¿no? De la Argentina de la modernización del periodo 1880-1910, que ven en la titulación universitaria una clara forma de promoción social. Por eso apuntan a carreras como Derecho. Medicina, sí. Claro. Tampoco, a diferencia del modelo humboldtiano, había dedicaciones completas. Estas eran mínimas, claro. Por lo tanto, la perspectiva de hacer investigación sin profesor de dedicación completa pasa a ser una utopía. Una utopía. En el proyecto formulado por González, todo parecía muy claro, muy preciso. El problema es esto, por ejemplo, no hay dedicaciones exclusivas en esta etapa. Los recursos para el desarrollo de una comunidad científica en las áreas que ellos pretendían, astronomía, ciencias naturales, ciencias agronómicas y veterinarias o la física, necesitaban muchos recursos. Y, evidentemente, la Argentina no dejaba de ser un país dependiente. Y en este sentido, la dependencia de la ciencia europea es muy fuerte, porque se ve en la contratación de el conjunto que se apela de científicos europeos, ¿no? Con lo cual mostraba las limitaciones que este proyecto podía tener, ¿no? Yo diría médicos, abogados, obviamente, en un muy segundo plano, ingenieros.
Eso es lo que forma la universidad. Y ahí hay que tener en cuenta algunos aspectos también. Vos mencionabas antes el peso del modelo napoleónico. Ahí hay un problema que es un problema centralmente político, ¿no? Es decir, obviamente la universidad napoleónica, heredera de alguna manera de la Revolución Francesa, no iba a permitir que, digamos, que había también construido un Estado laico, si se puede decir así, donde el conflicto con la Iglesia, sobre todo en las primeras etapas, fue central, no iba a permitir que cualquiera formase a sus abogados o formase a sus médicos, porque son disciplinas que son profesiones que son centrales para la reproducción de la sociedad. Entonces, el control ideológico y político, y el episodio de José Manuel Estrada, la expulsión de los sectores católicos, lo muestra claramente. El Estado hace, digamos, a través de los mecanismos que le propone la ley, como la designación de los profesores, establece el control sobre lo que se va a enseñar, ¿no? Sobre los contenidos, claro, de la enseñanza. Tenemos la ley 1420, que establece la enseñanza laica, uh-huh, y continúan las polémicas ya ingresando al nuevo siglo, a propósito de los intentos de constitución de universidades libres, básicamente confesionales, que no prosperan en las primeras dos décadas del siglo XX. Sí, yo diría, ahí nuevamente hay un problema. Yo digo, quizás el problema no está tanto en que puedan enseñar o no, porque cuando uno quizás se remonta a periodos más posteriores, ¿no?, uno puede encontrar instituciones que en algunas disciplinas, en filosofía, daban ya formación académica, formación intelectual. El problema central es el título. Lo que no pueden hacer este tipo de instituciones, y el Estado no les va a reconocer nunca, es la posibilidad de titular y de habilitar. Ese es el problema central. Ahora, eso está vinculado a los dos títulos, a las dos profesiones que son las destacadas en la época. Abogado. Y médico. Y médico. Sí. Porque si hubiera sido físico, bueno, sociólogo, politólogo, etc., nadie hubiera entrado en ninguna discusión. De hecho, cuando la primera universidad privada, la católica, se abre en 1910, el problema es que quiere formar abogados. Claro, entonces, bueno, no. Ahí viene, eso estaría prohibido, porque no, esos abogados no pueden ejercer la profesión. Exactamente, ese es el problema del control de los contenidos de la enseñanza, es un problema de control ideológico y un problema político. Este es un Estado que, aunque con limitaciones, digo, establece esa separación con la Iglesia, ¿no? Entonces ahí, digamos, el control de los contenidos ideológicos de la enseñanza es fundamental. Pero déjame agregar una cosa que yo creo que es importante. El tema del profesionalismo, el tema de la orientación casi exclusiva de las universidades en una orientación profesionalista, podría encontrarle raíces históricas, quizás podría encontrarle hasta raíces en la época colonial, algo de lo que nosotros habíamos conversado antes. Pero también hay un elemento fundamental que es la presión de la sociedad, ¿no? Es decir, los jóvenes que están en condiciones de acceder a la universidad, lo que quieren es fundamentalmente un título profesional, ¿no? Entonces ahí la presión social es fundamental para poder entender esta orientación que tiene la universidad. Y eso se debe, podríamos decirlo simplificadamente, a distintas razones, pero quizás hay dos que son importantes. Obviamente las materiales, ¿no? Es decir, la recompensa material que en términos materiales esta sociedad le da a los títulos profesionales, pero también la recompensa en términos simbólicos, ¿no? Es decir, el prestigio que en estas sociedades tienen los que ejercen este tipo de profesiones. E indudablemente también en una sociedad de inmigrantes, en una sociedad en la cual el ascenso social se convierte, digamos, en un objetivo central de muchos de las familias de inmigrantes, el proyecto para sus hijos, que retrató maravillosamente Florencio Sánchez en Mi Hijo el Doctor. Bueno, esta cuestión, digamos, del acceso a la universidad y la posibilidad de acceder, digamos, al título profesional es central, ¿no? A fines del siglo XIX y principios del XX, la ciencia, el profesionalismo y un nuevo ordenamiento legal marcaron el pulso del sistema universitario. Con la consolidación de los centros de estudiantes, en 1918 tuvo lugar uno de los movimientos de transformación más relevantes en la historia de América Latina, la reforma universitaria. ¿Cómo se llegaría a la reforma del 18?
La reforma decía, la universidad le debe a la sociedad su existencia, sus gastos, sus cosas. No puede ser una torre de marfil donde estemos discutiendo el sexo de los ángeles y recibiendo los fondos de la sociedad para no servirle para nada. Entonces tenemos que servirle y ocuparnos de los temas sociales, de preocupación social universitaria. Hay que tener en cuenta siempre el trasfondo que está detrás de todos estos conflictos. Por un lado, todas estas décadas están teñidas de una fuerte disputa entre los sectores liberales y la Iglesia Católica. Este es un primer dato que se va a concretar en la sanción de la enseñanza laica, en las fuertes divergencias con la Iglesia sobre la designación de obispo, etc. Hay una serie de cuestiones y en un auge mundial del liberalismo que aquí tiene mucha fuerza por una gran influencia que tenían sobre todo países como Francia, Bélgica, etc. en la vida intelectual y cultural en ese momento de los sectores dirigentes de la Argentina.